Bienvenidos a mi canal Alvarado Contigo. Mi nombre es Giovanni Alvarado y te mando un abrazo y un saludo en donde quiera que te encuentres. Amigos, en esta oportunidad les estaré enseñando cómo hacer un dormo de principio a fin y también estaremos instalando la ventana, y para esta ventana lo estamos haciendo. Así que continuemos con el video. Aquí, amigos, es donde voy a hacer entonces un pequeño techo, y esto es con el fin de instalar una pequeña ventana que tenemos. La ventana que va a ir aquí, amigos, mide 1.6 pies de ancho por 2.4 pies de alto. Entonces aquí voy a pasar un pequeño dormo, ahora les voy enseñando paso a paso. Lo primero que voy a poner entonces va a ser aquí un pequeño ridge, y luego de ese voy a tratar la manera de sacar las medidas. Aquí se dan cuenta, yo clavé algo aquí, ya tengo ese nivel. Aquí ahorita he buscado esto de acá, ok, porque necesito a la hora de engancharme, por lo menos ahí tengo esa hoja de plywood está allá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a marcar una línea en donde voy a cortar el techo aquí para hacer para poner las patas que voy a poner desde el piso. Así que ahorita lo otro que voy a hacer es que ahorita voy a ver dónde más o menos aquí me mide lo ancho de la ventana, para de esa manera también hacer lo mismo. O sea, porque lo que quiero darle son 3 pulgadas alrededor de toda la ventana, solo que quiero hacer un gable. En la parte quiero hacer un gable, pero entonces voy a poner 3 pulgadas aquí, 3 pulgadas aquí y 3 pulgadas más o menos por la parte de abajo. Ya tenemos un agujero en donde después, aquí yo voy ahorita a poner las patas que les digo que voy a poner desde el yoichado que están allá abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a poner esta madera en el yoichado y entonces ahí voy a poner las patas. Ahí, miren, amigos, entonces ahora ya puedo poner mis patas aquí para sacar mi techo. Pues ya está sentada mis patas que les dije yo, ahí tengo sentado este nivel. Y así, miren, aquí está el cuadro este. Ahorita voy a poner para allá, lo voy a cerrar con 2x4. Ese es el ridge todavía. Y así voy quedando, amigos. Ya puse este. Ahora voy a poner uno aquí, amigos, para agarrar mis 2x4 que van a bajar de esta manera. Ahora ya puse otros dos y ahora voy a clavar mis patas aquí y luego voy a empezar con el techo, amigos. Así va quedando. Está, amigos, miren, ya le puse el layout y están esos a 16. Ahora después solo me toca poner el plywood, pero ahorita no. El ángulo que lleva ahorita en esta parte de aquí, amigos, por ejemplo, este de acá, estamos hablando de que es un 8, ¿verdad? Este que está aquí es un 8. Este ángulo de acá. Entonces, a la hora de nosotros hacer el ángulo en nuestro 2x4, que ahorita acaban de ver, este 2x4 que está acá, para hacer el ángulo, para saber bien, entonces nosotros tenemos que utilizar nuestra escuadra. Entonces, lo que hacemos nosotros es que vamos aquí donde dice 8, miren, amigos, aquí. Luego entonces vemos qué número es el que está abajo. Y ahí pueden ver que es un 37 el que está aquí. Vamos a buscarlo aquí con este lapicero. Miren, este es un 8, se baja aquí uno y aquí está, miren, 35, 36 y 37. Entonces, el ángulo que le pondríamos a nuestra sierra para hacer este corte de aquí abajo sería un 37. 37 de grado. Y así es como nosotros sacamos ese ángulo, pues aquí cuadrado. Bueno, amigos, aquí ya tenemos, digamos, la abertura de aquí a aquí, ya tenemos las 18 pulgadas que necesitamos para nuestra ventana, o 1.6 pies, y de aquí hasta ahí
ya tenemos nuestros 2 pies 4 para nuestra ventana. Entonces ahorita ya solo tengo que poner plywood alrededor para poder instalar la ventana. Pero ahorita voy a instalar el techo, que va a ser de la misma madera. Voy a utilizar, porque es un techo bien pequeño, voy a utilizar 2x4. Ustedes van a ver cómo va a ir quedando. Entonces aquí ya, así ya nos va a quedar, amigos. Ahí ya tengo el techo ya armado, por decirlo así. Y aquí ya solamente falta cubrirle el con plywood. Ahora, esta es la pieza que hemos estado cortando. Esta pieza, déjenme ponerla acá. Esa pieza, en esta parte de aquí tiene un 8 normal y aquí tiene un 8 invertido. Déjenme les explico cómo es que sale. Entonces lo que voy a hacer, lo que hice, perdón, fue que me enganché de ahí a la parte de aquí, porque aquí alrededor vamos a tratar de poner una fecha de 1.5 alrededor después del plywood. Aquí tenemos este 2x6 utilizando nuestra escuadra. Dijimos que era un 8. Aquí está el 8 común. Entonces, como siempre, utilizamos esta esquina y luego solamente giramos, y aquí pues ya ponemos nuestro 8 ahí. Ahí tenemos nuestro 8 y ahora solamente lo marcamos. Y entonces, como la pieza que estamos haciendo es de larga a larga, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta otra esquina como marca. Solo es para enseñarles cómo es que va a ser. Entonces, lo que se hace aquí, ya de este lado hicimos el 8. Lo que se hace de este otro lado es que ponemos la escuadra de esta manera, en esta parte, pues a flush, y aquí, y luego lo que hacemos es que buscamos nuestro 8 aquí donde dice, miren, común. Aquí dice común, miren. Entonces aquí buscamos nuestro 8. Cuando ya lo encontremos, solamente hacemos una pequeña marca de esta manera, y ahora sí giramos nuestra escuadra y hacemos que nuestra escuadra pase de la esquina, que sería nuestro punto, luego que pase sobre nuestro punto que está acá. Y luego lo que hacemos entonces solamente es extender la marca para que nos llegue de lado a lado, de esta manera. Ahora lo voy a cortar y ustedes van a ver que nos va a quedar de larga a larga. Ya lo tenemos cortado de larga a larga, o como la pieza que hicimos. Y entonces esta es la manera. Ahora, cualquier ángulo, puede ser un 7, un 6, un 5, la misma operación. Aquí se pone el pitch que va a hacer, y luego aquí en esta parte el invertido. Digamos que vaya a hacer un 6, ponemos un 6 acá y un 6 invertido acá, y de esa manera nos vamos trabajando igual que esto. Pero así es como ya queda armado. Pues a esto se le llama un dormo, en donde va a ir una ventana con diseño, una ventana para que le dé diseño, digamos, a la casa. Así es como ya queda. Ya tenemos, ven, amigos, ya de un lado, al otro lado también está instalada. Así es como va quedando. Ya tiene el plago todo alrededor. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner una madera de esa misma, de 2x4, aquí alrededor, todo alrededor, que va a ser lo que tenemos allá, nuestra fecha. Así como aquí, solo que aquí va a quedar de 1.5 por ser un dormo pequeño. Este sería el 2x4 que voy a instalar ahorita en la parte de acá arriba, y teniendo cuidado con la alineación cuando el plywood baje. Ahorita les voy a enseñar, o les voy a mostrar, cómo es que le estoy diciendo. Bueno, esto es lo que les quería explicar, amigos, que
tuvieran cuidado con esto, por ejemplo. Ahorita yo, ¿verdad? Yo era el que tenía que tener cuidado para que todo, miren, corra normal. ¿Por qué? Porque aquí va a ir la hoja del plago y nos tiene que trabajar bien ahorita con la banda. Así la pusimos toda. Y lo mismo la del otro lado. Y aquí vamos a poner una también en esta de esta forma, para que va a ser lo que se va a ver. Y así nos quedaría la ventana, amigos, solo que ahorita no la he puesto, solamente es una prueba para ver que me quedara todo bien. Todavía me hace falta poner la banda aquí, y me hace falta poner también el papel blanco. Así quedaría. Bueno, amigos, ustedes pueden ya ver, ya terminamos nuestra pared del dormo. El techo está ahí. Ahí está la banda que le estaba diciendo. Aquí también, ahorita voy a quitar la ventana para poner el papel blanco. Y ahí está la fecha que les estaba diciendo. Lo que va a ir enfrente. Y así ya queda. Ahora voy a quitar la ventana, voy a poner papel blanco. Y voy a ponerle el papel que es igual que este, arriba en el techito. Y luego les enseño todo. Muy bien, amigos, así ya queda terminado. Ahí ya le puse ese papel blanco que le digo yo. Ya mire así como están las paredes allá. El papel de arriba de nuestro techito, así como este de acá. Y luego pues ya la ventana instalada, la cinta adhesiva alrededor. Eso es como para que el agua no se penetre. Y así ya miren, ahí ya todo se viene un solo techo. Y así ya queda terminado este dormo, para que ustedes también lo puedan hacer en sus lugares de trabajo. Algo extra que les quería explicar o enseñar es, por ejemplo, si se dieron cuenta, esta parte de aquí del techo, en donde va nuestra pared. Entonces esta pared de aquí, el 2x4 que pusimos de esta manera, pues lo pusimos, digamos, en la mera orilla de aquí. Entonces por esa es la razón que nosotros pues pusimos los rafters even o flush con la mera esquina, como lo pueden ver aquí en este momento. Entonces, algo más que les quiero enseñar es, por ejemplo, digamos aquí vamos a poner, ahí está un techo. Entonces, esta pared de acá la topamos, digamos, en la mera esquina, ¿verdad? De aquí y hasta en este punto de acá. Entonces, si se dan cuenta, pues por eso es que cuando cortamos estos pequeños rafters, los cortamos de larga a corta. Entonces, lo que les quiero explicar ahorita es qué pasa si nosotros entonces no los hacemos así, sino que lo que queremos hacerle quizás es alguna sentadera. Vamos a ver, voy a ver si lo puedo decir, voy a tratar de hacerlo acá. Ahí está. ¿Qué tal si nosotros lo que queremos hacer es hacerle una sentadera a nuestro rafter? ¿Verdad? Entonces, si nosotros le hacemos una sentadera a nuestro rafter, ya no van a, ya la pared ya no va a tener que venir desde aquí, desde la mera esquina, sino que va a tener que bajarse un poco. Por ejemplo, digamos que ya no va a empezar de acá, sino que va a empezar aproximadamente de acá. Ahora, para podernos bajar, ¿verdad?, de aquí, para podernos bajar, para saber en dónde tiene que empezar nuestra pared, ahí es el detalle que les quiero enseñar en este momento. Acordémonos que, por ejemplo, en este ejemplo que nosotros estamos tomando, dijimos que era un 8. Es un 8 el que estamos haciendo. Entonces, vamos a utilizar la calculadora para hacerlo, para que lo podamos hacer bien. Entonces, otra cosa que tenemos que tener bien claro es que de este punto de acá, de aquí hasta este punto de acá,
nosotros tenemos siempre la cantidad de 4 y media. Bueno, eso es lo que yo le dejo de sentadera a mi rafter, 4 y media. Entonces lo que vamos a hacer con esta calculadora, para saber cuánto nos vamos a bajar en esta dirección hacia acá, para empezar nuestra pared, ¿verdad? ¿Cuánto es que nosotros nos tenemos que bajar? Ahora, utilizando nuestra calculadora, vamos a poner 4 y media. 4 pulgadas y media. Y a esto nosotros le vamos a llamar rise o altura. Vamos a presionar la palabra altura. Y entonces ahora dijimos que vamos a estar trabajando con un 8 de pitch. Vamos a poner 8 pulgadas y pitch. Y ahora vamos a saber nuestro diagonal. Y serían 8 y media de inches. Perdón, 8, un 8. 8, un 8. Entonces, lo que yo me tengo que bajar de la mera partecita de aquí del techo, lo que yo me tengo que bajar serían de aquí hacia este punto, de aquí hacia este punto serían 8, un 8. Entonces, desde aquí yo ya puedo entonces hacer mi pared, que sería la misma pared esta, solo que sería más abajo, para que cuando nosotros pongamos ya nuestra sentadera, trabaje todo el flush con este techo. Por ejemplo, yo les dije que la ventana que iba a ir aquí, esta ventana medía de ancho, un pie 6. Eso es lo que medía de ancho. Entonces yo les explicaba que nosotros tenemos que encontrar de este punto a este punto esta medida, un pie 6. Entonces, una vez sabiendo que tenemos un pie 6, lo otro que les dije es que alrededor de toda la ventana, en las orillas que tenemos, íbamos a tener 3 pulgadas. Entonces, 3 pulgadas a cada lado. Entonces, un pie 6 más 3 pulgadas más 3 pulgadas, exactamente serían 2 pies. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a buscar de este punto a este punto de acá, vamos a buscar estos 2 pies. Ya no van a ser un pie 6, sino que van a ser 2 pies. Ahí está. 2 pies. Entonces ahora ya nosotros podemos tirar siguiendo nuestras marcas de plywood, así como yo le expliqué, así puede usted buscar también de esa manera, para que cuando tire una marca aquí con el chalk line y tire una marca acá, toda esta de acá, usted le queden esos 2 pies que estamos buscando, 2 pies de ancho. Entonces aquí sí, ahora ya usted, una vez tiró en el techo, una vez ya tiró estas 2 marcas, entonces ahora sí ya se puede bajar lo que dijimos, que van a ser 8 pulgadas, un 8. Ahí está, 8 o un 8. Entonces, de este punto, hasta aquí, por ejemplo, vamos a poner que este sea su marca. Entonces, de acá, si sí, usted ya puede poner su, este 2x4 que está aquí. Ahorita se lo voy a mostrar nuevamente para que se recuerde cómo va a ser, de esta manera. Entonces ahora ya podemos ver que aquí ya, por ejemplo, yo ya voy a usar el verde y les voy a mostrar, no voy a ir aquí por abajo. Entonces ya vengo y ya este va a salir, digamos, acá, ¿verdad? Y ya van a ir para acá, van a ir para acá. Luego le vamos a tener que hacer esto, sube. Esto es solamente para que usted tenga una idea cómo es que entonces estamos haciendo. Entonces ya llega acá, él ya sube acá, ya pasa por acá y ya pasa de esta manera. Y aquí ya está el ridge que hemos colocado, ¿verdad? Entonces se vería de esta manera ya terminado. Miren, aquí ya sería el rafter ya con nuestras 4 y media de sentadera que tenemos aquí.
Espero me hayan entendido, amigos, pero sí, es una buena idea, por si ustedes pues no lo quieren hacer como yo hice en lo que estoy haciendo en el video, sino que lo quieren hacer con, pues, con su respectiva cola. Entonces, así es la operación como se hace. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. No olvides de suscribirte, no olvides de activar la campanita de notificaciones, comparte el video también y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga.